las personas que tomen la vía rápida en la costera, en 15 minutos estarán en pie de la cuesta. Del paso elevado, este va a ser una obra muy importante para Acapulco, una obra que se va a hacer con el dinero de ustedes, con el dinero de los impuestos, no con el dinero de Luis Walton, no con el dinero del ciudadano gobernador, no con el dinero del presidente de la República. Que me da mucho gusto que arranquemos con esta obra para beneficio de Acapulco, para beneficio de todos nosotros. Y vuelvo a repetir, lo estamos haciendo con el dinero del pueblo, con el dinero de ustedes. Y siempre nos vamos a acordar. Es más, le aseguro que en el caminar que usted tenga, a partir de en unos días, nosotros seguramente lo vamos a acompañar. Una transparencia, nosotros no vamos a tener problemas de que después nos anden siguiendo porque no comprobamos, porque no tenemos, porque nos llevamos. No, nos vamos muy contentos. Contento de haber trabajado con honestidad, con transparencia. Ahora bien, todo esto que se ha hecho no es una labor solamente de Luis Walton. Aquí ya vemos bastantes los que han trabajado. Aquí está la secretaria general del ayuntamiento, Magdalena Camacho, que me ha acompañado en este trabajo. Está el ingeniero Manuel Malváez, que también me ha acompañado en ese trabajo. La arquitecta Marta Morales también. El compañero Delfino, pero le dicen Wino de cariño, también que me ha acompañado. Muchos funcionarios que están por aquí que me han acompañado en el camino. El señor director de la juventud, el señor director de comunicación, también Ricardo Castillo, Cagua, muchos me han acompañado en eso. Mi reconocimiento a todos, mi agradecimiento a todos, y vamos a seguir caminando. Hasta...